¡Escúchalo! Hey, ¿qué pasó? Pulsada, disculpe. ¿Por todas las canecas? Y no te vas a ligar. ¿Alguien que estaba así? Canario. Portaaviones. ¿Canario? Canario. Dulce. Tu diario cambiando los nombres, ¿verdad? Cimarrón. Sí. Cimarrón. Cimarrón. Sí, aquí lo espero. Allá sí lo me lo platicó usted, ¿eh? Ya, me tiene que salir uno mío, ¿no? Ansiable de todos los eventos importantes de nuestro carnaval, en su edición cada vez más cerca, la edición 2017. Esta es la noche de la selección de ganaderos sautenses. Es la noche de Juan Villegas y los enterradores. En el estado de Colima, en la noche de habla Sánchez de Chiquimitío, Mario Aguilar del estado de Michoacán. Música calle, y tú nos llames contigo allá donde todas las tardes serán de lujo y gloria para nosotros.
que cae, que no cae, que regresa, que no regresa, pero bueno, la onda ha sido extraordinaria. Indudablemente ha sido extraordinaria la forma como arqueaba. Prepárese ya en el sitial de los arranques, de los lanzamientos, las proyecciones de todas y cada una de las 16 emocionantes y trepidantes montas que vamos a disfrutar. Viene la 2, se llama Mente, que viene la monta, se le conoce como la mosca de Jalisco. Así que mosca, apriete del paso, compadre, despréndase de camerinos y proyectese al a espaldas de ti. Acá, acá se en cuestión de segundos y la gente de a pie y la gente de a caballo, hay que despejar el área, por favor. En posición de ataque, en posición que azapa rodilla izquierda en el metal más alto y la otra extendida, moviendo manos diestra y siniestra, a diestra y siniestra, a punto de poner el ya de Julio Ortiz, se abre puerta y ahí está la salida de este cara blanca, un caracoleo constante que se mete por el lado derecho, ahí bien tendido, sabroso reparo, bien extendido, vaya forma de aguantar con elegancia y bien colocado, Mosca Jalisciense, aguantando el ritmo, aguantando el vaivén, aguantando el ímpetu de un toro que sigue con codicia buscando por el lado derecho, sin embargo, es de poder a poder, pero Juanito, Juanito Villegas, lo dejo, dice Mosca, se agarra del prestado ligero, cruza pierna de derecha a izquierda, y así hasta allá, recuerde, la noche del domingo 19 de febrero, 8:30 noche, aquí, en Alberto Valderas, aguante, póngale. Mi tío del vecino estado michoacano. Y bueno, le hace señales levantándole la diestra a Mayo Aguilar, le dice: ¡defínete, puerta! ¡Ahí está la salida! ¡El gato se fue de viaje! ¡El gato perdió la batalla! ¡Cuidado! El toro puede hacer por él. Ligero el reparo, todo maestro Calambres. A la gente de Colima, que nos visita aquí abajo y allá en el graderío, ahí está el bailoteo previo de Peroncito, la risca se acomoda, se proyecta, se lomo, salida limpia, y ahí está el rincotero, y un traga-traga que se llama Agárrese, pero agárrese, se acabó el paseo, se acabó la jugada para Peroncito. A ver si conmigo pierde. Ahí están los Martínez. En cuanto tenga todo listo. Me piden un saludo muy especial para mi amiga Dani, donde quiera que estés. Un saludo especial. ¡Venga! ¡Ahí está la punta! Esta es la forma en cómo levanta. Así está la punzada. Punzada cambia, cambia dirección. Punzada, gambeteando, yendo hacia adelante, apoyando manitas. Cuidado, lo va a bajar. Está bastante atrás, está recuperando. Se va, no se va, se queda, no se queda, sí se fue, cuidado, 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 cuidado que le hace daño. No se lo traga, pero sí, lo puede dañar. Soy feliz, no puedo jugar a jugar, soy feliz, no puedo el gustito, soy feliz, no puedo la cerveza, soy feliz. De Alcalán Jalisco, el que quiere por supuesto ser reina de nuestro carnaval al 2017. Vamos a hacer la rifa en favor de la causa de ellas. Ellas son parte de una nueva tradición, de una nueva historia, mejor dicho. Esta historia data de muchos años y muchos años atrás, muy atrás. Pero Charo, felicidades. Desde ahora ya eres ganadora para todos nosotros. Te deseamos desde ahora la mejor. ¡Seis Dios! La carta premiada CH1, una patona tequila, Pueblo Viejo. Etiqueta azul, eso verá. Y déjame invitar, aquí le invito de este lado, David Ramos, profe. Venga para acá, es uno de los galanes otoñales del nuevo patronato promotor del
alguien que está allá en el graderío, profe, por favor. Órale, el conejero y el señor Ramo. Dos de bastos, carta premiada, usted la tiene. Felicidades, dos de bastos, CH2, allá está. Esta. Está cuidando a los niños allá en casa, por eso si usted me pregunta por Ángel Goya, mañana quizá. Y el carnaval, póngale sobre la exige, Juan Villegas, la presencia de este, junta la mano una y otra vez, es que le está queriendo decir a un servidor o al público es que ya lo tiene. Ese es el criterio. Si yo me la gano, ¿qué voy a hacer con esta botella? No lo sé. Vamos a pedirle una vez más acá a nuestros amigos. Podemos. A ver, alguien. Dos de copas, gracias, Cebollo. Quique. Martín Carrillo es el jinete que proyecta su figura a una distancia aproximada de mejores puntas de esta noche, porque elementos, porque ingredientes los hay que los hay. Así que, señora Cecilia, de allá de Chiquimitío, mi tierra divina, por favor, le pido encarecidamente, le coloque. Levantando bonito, una vez más, activando el martillo, activando el resorte, calando hacia adelante, ahora de regreso, metiendo de un caracol, solo uno, ahí lo cierra de manera definitiva y Carrillo le cruza pierna y le termina de esta forma. Son cinco sombreros los oficiales. Apuesto. Cuéntales a la Sucasasti y la invitación para que pase una noche agradable en este lugar muy conocido en la ciudad de Aguascalientes, la Gran Jalisco. Y bueno, pues hay un. ¿Dónde están regalos? ¿Dónde están los sombreros? Ustedes están brincando los ojos, médico. ¿Dónde están los sombreros? Son cinco, ¿verdad? Cinco, le regalo. El sombrero Bastic es completamente suyo. Bueno, ahí el caballero come ansias y dice, yo lo quiero de una vez. Su sombrero y su beso, por supuesto. Billete de dólar o de $2, ya van tres sombreros, cuatro, córrele, Lucho. A su palco VIP y muchas gracias por su presencia. Señores del caballo, por favorcito. Hay que desalojar el ruedo y prestarle el espacio a estos dos rivales naturales, Kamikaze. Tranquilo, sereno, moreno, las cámaras lo atrapan, las cámaras lo buscan y lo quieren. El trabajo del señor, este que es el octavo movimiento de la noche. Y al pavo de Jalisco, ¡vuelve abriéndose! Y ahí está, todos los pequeñitos, locos difíciles, Pedro bien agarrado, bien bajado, pero ahí, ¡esto! Señoras y señores, ahí está perdiéndola.
pero lo auténtico polvorín este. Fuiste el último, ¿verdad? De la, del 30-30. El último, o mejor dicho, el más reciente. Y curiosamente un torneo ganado. Charca de Canoa, 5 de Jalisco. Una quinteta espectacularísima. ¿Y qué creen? Los 5. Y en un momento más. Sí. Como en los viejos tiempos. Y viene muy raro. Detrás se le grita al medio de Jalisco. Él dice que todavía le falta tantito, se hace de lomos, lo aprieta y lo ajusta perfecto. Un medio de Jalisco que sale bien sentado, bien colocado, y el espíritu levanta y le mete por el lado izquierdo. Bonito y espectacular, vaya reparo alto, reparo extendido ahí, le pone pausa, le vuelve a activar, le vuelve a trabajar ahora por el lado con la biocuidad. Y sobre el viaje le cruzó mi cuidado. Tranquilos, por favor. Hay pequeños ahí a un lado de ustedes. Y no tienen la culpa de lo que está sucediendo. Les encargamos, por favor. Seamos sensatos. Tranquilidad. Debe reinar la tranquilidad allá en el gradión, por favor. Cuidado, porque pueden salir heridos. Pueden salir lastimados. Algunos y algunas que nada tienen que ver en esta leyenda. Les encargamos, por favor. Afortunadamente llega seguridad pública y la situación se controla. Ahí está seguridad para tomar todo, por favor. Vamos a que se tomando la música para que se lo paguen, no se lo paren. Señores, tranquilos, no arrojen objetos, por favor. No arrojen objetos. Tengan mucho cuidado. Y a la gente del público que está queriendo intervenir, por favor, no haga la cosa más complicada. Hay un espectáculo que... Y a los que están arriba y a un lado, y en la parte de abajo, mismos, gracias por atender la petición. Por favor, señores, les rogamos se manejen con tranquilidad. La situación parece, afortunadamente, ya está controlada. Lo que se prepara ya, el metálico es... Al bovino de reparo, Caramelo es el número 10, Simón Blanco es el jinete. El espectáculo finalmente, no se lo olvide, está aquí. Póngale banda, por favorcito, parece que la situación ya está controlada. Simón Blanco, me gusta esta historia, me encanta.
haciendo este sino blanco. Clavero lo está haciendo amigos prácticamente en cada carrazo. En el pan es brutal. El Clavero sigue haciendo las suyas y sino blanco, el pío les pero sus jugos, pero estuvo a punto de caer por un piso a su majestad el suelo. Y ahí estaba muriendo y como sino blanco. Aplauso enorme, cálido y la tierra de tierra divina para Juan Villegas. Y este hombre, conocido como Simón Blanco. El tercero de la gente de Cumapas, del estado de Morelos. Señores de caballo, por favor, gracias. Póngale. Concentrándose solito y su alma al viaje número 11 de la noche. Sangre de los tres mejores de la noche en el torneo Rey de México. ¡Vuelta! ¡Ahí está el Tejano! ¡Y ahí está el sangre del Rey! Sangre sacudiendo, sangre moviendo, revoloteando, sacudiendo de forma especial el tonelaje en la parte media. Juanito decide meterle la mano. Ahí está un reparo que extiende, un reparo que cuida. Bueno, le cruzó Juanito Carrillo, Juan sin miedo, Juan el Tejano. Michoacán, México. Ya está, compadrito. Vestido, la décima, segunda jugada. Y ahí con tierra divina, con ese samba son Sony, samba suena rico, se baila y enmarca bello y espectacular el agarrón que se da. ¡Cemento! ¿Quién vive? Entre Rayito del DF y un toro que es espectacular y fulminante. Vaya bomba de escupirlo hacia la dirección delantera y quedarse parado ahí tranquilo. Parece que está bien Rayito del DF. El orgullo sí, herido de todos que regresa a camerinos y parece que está en buenas condiciones. La 12 es una historia. La familia de los Ramírez, ahí llega. Este reconocimiento es para los enterradores del rancho San Diego, de Juan Villegas. Aquí está Juan Villegas Carvajal. Aplauso para este exitoso ganadero colimense, Juan Villegas. Y otra Diana, mi banda, yo la pago. ¡Póngala! Ya estuvimos en el plan. Viajamos a Colima, hacemos un brinco directo hacia el estado de Michoacán rapidísimamente. Este todavía no, aguánteme tantitillo.
Rodríguez, la placa del recuerdo. Así que los invitamos a pasar a el gerente general del grupo El Campamento de esta ciudad. Se llama el Abarrotero. Abarrotero e Indio de Villavieja en el número 13. De parte de Pamela Chun, Gavilán Pío Pío. Regalo de Juan Villegas y compañía. Son las conmemorativas, las oficiales, el regalo de la gente que viene del estado de Colima. Vieja la jugada que viene, la 14 con Cimarrón y Guayama, el México de noche. Mi queridísimo amigo Emanuel, no es precisamente un son. Le viene guardado la sorpresa al Indio de Villavieja. Por respeto a los ganaderos, no digo lo que yo pienso en relación a lo que viene después. ¡Cuenta! ¡Ahí está el Rosero! ¡Ahí está el Indio! ¡Ahí está el de Villavieja! ¡Ahí va de lado, Indio, apretando Indio, recargando hacia el lado izquierdo! Y bueno, prácticamente no lo está dejando accionar como le gusta jugar a este Abarrotero de selección de ganaderos ausentes. Pero sin embargo, ahí está, haciendo. El Indio es el Indio, compadre. Y eso sí. También se recoja en un momento allá en Cuadrillas. Seamos felices porque locos ya estamos. Loco y feliz. ¿Ya lo tiene, señor? Para pedirle el cerecito a mi banda tierra. Que hacen intimidad directa y estrecha con esta personalidad del jaripeo ranchero profesional, Rico Villegas. Su pantalón está bailando y no sabe lo que es lo
Gracias, caballero. Aprovecho para, antes de que sea demasiado tarde, enviar esta letra. Parece que se la está llevando el viento, pero sí le voy a entender, no se preocupe. ¿Dónde está, amiga? Ok, dice un saludo para Alexia Vanessa, que tiene 13 años, de parte de su mami Jessie, que le dice: hija, te amo. Felicidades. Pues... de cubatas, resplandor para Giovanni, Giovanni apretando, Giovanni ajustándose a tiempos y a lomos perfectamente, en la fuente, Giovanni Solano, el toro sigue bien recargado, el toro le sigue jugando, va ahora frontal, cambió la dirección, Giovanni le metió la mano, dice: yo me aseguro, quiero terminarla toda completamente mía, toda completamente para el jinete. Por esto llegamos al final, final, final. La gente de selección de...